Hoy es jueves 23 de junio del 2022. Bienvenidos todos a Contacto Directo. Nuestros invitados para hoy son Fausto Salinas, comandante general de policía. Se observa una escalada violenta en las protestas con ingrediente de células terroristas y vandalismo común, según el gobierno. ¿Cómo se las está enfrentando? También Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de UNES. El movimiento con una nueva mayoría coyuntural plantea tres vías ante las movilizaciones: muerte cruzada, diálogo y destitución del presidente. Lo vamos a revisar. Y también Nina Pacari, dirigente indígena histórica de la CONAIE, la voz de la experiencia allá cuando el movimiento protestaba en los 90 contra Rodrigo Borja. ¿Hay espacio para el diálogo sin condiciones de lado y lado? Lo revisaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Llegamos al 11º día de manifestaciones. Las jornadas lamentablemente han estado acompañadas de un componente de violencia. La fuerza pública actúa para tratar de mantener el orden en distintos lugares del país y vamos a dialogar sobre eso con el general Fausto Salinas, comandante general de policía, sobre el estado de este control que desde el lado de los manifestantes es identificado como represión. General, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estamos en el 11º día de protestas. La Policía Nacional ratifica con mucho orgullo de los policías y mujeres que tengo bajo mi mando que garantizamos la protesta pacífica, la respaldamos. Pero lo que no podemos permitir es esta protesta violenta, esta protesta que busca dañar el bien público, que busca quitar o limitar los derechos de los ciudadanos a la movilidad, a la salud, y también que busca afectar algunas instalaciones del Estado, como ha sido el atentado cobarde a la Fiscalía. Esto nos hace ver que existen acciones planificadas por parte de grupos interesados en causar desorden y anarquía. Nosotros no lo vamos a permitir. Por el contrario, nosotros vamos a estar pendientes de quién está detrás del financiamiento, quién está organizando estas acciones violentas con medios violentos, con el uso de explosivos, con el uso de armas de fuego, con el uso de pirotecnia orientada para causar daño a los servidores policiales, y tenemos que ponerlos a órdenes de la justicia. Por el contrario, nosotros estamos aquí para proteger la ciudad, para respaldar el trabajo que hacen las autoridades. Se ha llamado a un diálogo por parte del gobierno nacional. Creemos que este diálogo es el mejor camino para llegar al fin a solucionar esta crisis. General, a propósito de no permitir la violencia ni la anarquía, ¿cuál es la situación a esta hora en la subestación Tisaleo, que fue tomada la noche de ayer por 300 personas, donde secuestraron a los operadores y exigían la desconexión de esta subestación que provee de energía, entre otros sectores, a Guayaquil? Sí, son muchas de las acciones que se vienen ejecutando, estas acciones de toma de algunas instalaciones, de toma de gobernaciones. ¿Pero ya recuperaron el control? No tengo la información en este momento, pero son acciones que se vienen generando en forma continua, se vienen tomando, como les digo, gobernaciones, se viene tratando de neutralizar los servicios de agua a los ciudadanos. Y nosotros, si bien es cierto, en algunos momentos pueden lograrlo, pueden alcanzar esos objetivos, pero a la final, tarde o temprano, tendrán que rendir cuentas a la justicia. Nosotros estamos argumentando todo con imágenes, con video, con la información que hemos recogido en la prensa, y los autores intelectuales como los autores materiales tendrán que responder cuentas a la justicia, y no permitiremos la impunidad. ¿Y qué determinan esas primeras investigaciones que se desarrollaron luego del ataque a la Fiscalía que se registró en Quito la tarde de ayer? Bueno, tenemos un detenido en la tarde de ayer. Este detenido ya está a órdenes de la justicia. Nosotros estamos mirando todos los nexos, porque esta acción no es una acción espontánea, es una acción planificada. Trataron de ingresar al primer piso y segundo piso de la Fiscalía, se llevaron algunos expedientes, quisieron llevarse computadoras, sacaron esos expedientes y los quemaron en la parte exterior. Nosotros sabemos que hay casos críticos que están en la Fiscalía General y se ha puesto a buen recaudo en un trabajo articulado con Fuerzas Armadas
armadas, Policía Nacional y la Fiscalía General, pero ahí estamos viendo los verdaderos horizontes de esta protesta, tratar de buscar la impunidad para grupos que están detrás de la violencia, que están atrás de causar el caos y causar el desorden. General, la CONAIE dice que no es su gente la que protagoniza los hechos de violencia que todo el país ha observado. Entonces, ¿quiénes son? Bueno, hemos mirado varios grupos que están participando y de la CONAIE y vemos que sí hay indígenas que han participado en las acciones violentas, que las acciones violentas no solamente se dan con los ataques que se producen contra los hechos, también violencia es no permitir que una persona que necesita atención médica se traslade a recibir estos servicios. Hemos tenido a personas que han fallecido porque no se ha permitido el paso de ambulancias y definitivamente hay muchas más personas que han sido vulneradas en sus derechos y que podrían estar en riesgo. La gente que tiene que realizarse tratamientos de diálisis, las personas que tienen que realizarse tratamientos contra el cáncer. Entonces, esto va más allá. Cuando finalice el paro, cuantificaremos las pérdidas reales y vemos que una protesta violenta se deslegitima en sí misma. El ministro del Interior habló de comités de la Revolución Ciudadana que se han asentado con acciones terroristas. Lo cito textualmente. ¿Cuáles son las pruebas que permiten determinar aquello? Bueno, nosotros tenemos ya algunas fotografías en las cuales miramos a personas vinculadas, no solamente miembros de algunas organizaciones, sino también figuras públicas que en determinado momento lo manifestaremos y expondremos, porque no es posible que se auspicie la violencia de ningún lugar. ¿Hay políticos que intervienen en las protestas? ¿A eso se refiere cuando dice personajes públicos, general? Así es, desde políticos hasta personajes públicos que participan en las protestas, pero también identificaremos si ellos tienen alguna conexión con los financiamientos irregulares. Nosotros no creemos que una función política debe auspiciar ningún tipo de violencia, peor aún cuando se busca desestabilizar al gobierno. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas estamos comprometidos porque defendemos principios, y un principio que defendemos con mucha fuerza es la democracia, el Estado de Derecho, la ley y la justicia. También se ha dicho, general, que el narcotráfico está financiando parte de estas movilizaciones. ¿Hay pruebas o indicios para esa afirmación? Por supuesto que hay, que el narcotráfico podría estar financiando estas operaciones. ¿Cómo es posible mantener tanta gente, tanta movilización, tantos recursos, tantos medios? Nosotros realmente lamentamos que exista, que se haya presentado pérdida de vidas en el contexto de la violencia. Nosotros creemos que algunas de las propuestas que hace la ciudadanía y que fundamentan estas protestas son válidas, pero hay una mesa de diálogo que se ha planteado y nosotros creemos, como lo dije anteriormente, que es el mejor camino. Pero no vamos a permitir que la gente violenta siga afectando. La policía no ataca, la policía solamente defiende derechos, libertades, trata de restablecer esos derechos que se han vulnerado y casi siempre la policía reacciona ante los ataques de estos grupos de violencia. ¿Qué pasó en Puyo entonces, general, donde un manifestante murió por el impacto de una bomba lacrimógena en su cráneo? ¿Ya tienen un informe preliminar al menos de lo ocurrido? Bueno, sí, en el Puyo las situaciones ya están volviendo a la normalidad. Es un evento bastante crítico. Hay un pedido de que la Policía Nacional brinde las facilidades para que personas puedan pasar estos cercos que estaban sobre la vía, para que puedan recibir atención, sobre todo de diálisis. Esa fue la acción que motivó que la policía trate de abrir ese cerco y el enfrentamiento con la policía con el uso de gas. Nosotros lo único que usamos es gas. Es falso que la policía use perdigones metálicos o munición letal. En ese contexto, los manifestantes, en una forma muy agresiva, persiguieron a la policía hasta el cuartel mismo, y la policía la única herramienta que tiene y que está autorizada para usar es el uso de gas lacrimógeno, que son herramientas menos letales. Y en este contexto se producen los hechos. Nosotros garantizamos la transparencia, garantizamos también que se analice todo el contexto y que se llegue a la verdad, como siempre lo pregona la Policía Nacional. Pero a esta hora ya se reconoce que murió por el impacto ese manifestante de un gas lacrimógeno que disparó la Policía Nacional. Se lo pregunto porque un primer comunicado decía que ustedes no habían sido y que fue por manipulación de explosivos que se produjo ese deceso.
Bueno, nosotros lo que hicimos es mirar un primer video y sonaban algunas explosiones. Sin embargo, en el mismo comunicado que hace la policía, manifiesta que se va a investigar y manifiesta que será transparente, y la justicia también está participando ya en este evento. General. Sí, pero también hay que analizar el contexto. El contexto de que los policías estaban siendo atacados con explosivos, con armas de fuego. Y en esto tenemos que respaldar la acción de nuestros policías que se defienden ante los ataques también de grupos de violentos. Queda claro, general. La última evaluación de daños y afectaciones, ¿qué dice? ¿Cuántos policías heridos? ¿Cuántos vehículos destruidos? ¿Cuántos retenes atacados se suman hasta el momento? Bueno, tenemos 117 policías heridos, policías que han sido retenidos durante esta manifestación, no retenidos, sino secuestrados, 28. Tenemos eventos de alteración pública violentos durante los 11 días de protesta, 346. Tenemos 106 personas aprehendidas, 10 patrulleros destruidos totalmente, 42 vehículos policiales dañados. Radios de comunicación extraviados y algunas armas que fueron robadas en el cuartel del Puyo. Esta mañana se hizo una operación donde se allanó algunos domicilios y se encontró algunas de las armas que fueron robadas por personas también violentas, no eran indígenas, pero de todas maneras el contexto de la protesta permite que algunos violentos, que algunos delincuentes sean parte de este contexto de la protesta, y contra ellos también irá todo el peso de la ley. La Policía Nacional General está concentrada en controlar las manifestaciones. ¿Qué pasa con la lucha contra la inseguridad, contra el narcotráfico? ¿Qué está pasando con el personal que originalmente es destinado a otras provincias del país y que han sido llamados, convocados a la capital para mantener el orden por allá? ¿Qué está ocurriendo? Además, tengo entendido, general, una cosa más, que se han suspendido los días francos y que todo el personal está concentrado, pues, para el momento en que tenga necesidad la población de su accionar. Así es, estamos concentrados, es una situación de crisis y merece la participación de todos los policías. Yo he estado saludando ayer a todos los policías y están totalmente comprometidos con nuestra misión constitucional. Y no, seguimos trabajando, estamos disminuidos en capacidades en algunas provincias, pero hemos tenido la semana pasada 10 toneladas de droga. El día de ayer fue capturado uno de los posibles autores del crimen en San Borondón, en el sector del Huijo, y seguimos trabajando con más casos que tenemos que enfrentar contra la delincuencia organizada. Y no vamos a parar y esperamos que pronto se solucione, porque la ciudadanía necesita que sus policías vuelvan a sus barrios, vuelvan a sus casas. Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional, gracias, general, por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Un buen día. Y al volver de la pausa, Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de UNES, y las tres vías que proponen desde esta organización para desmontar las movilizaciones. Y luego, Nina Pacari, su experiencia en diálogos con gobiernos tras levantamientos del sector indígena. Ayer el ministro del Interior señaló que los comités de la Revolución Ciudadana están participando en acciones terroristas. Hace unos minutos el comandante general de policía lo ha ratificado. Sin embargo, la bancada de Revolución Ciudadana emitió un documento rechazando estos señalamientos. Hoy nos acompaña Juan Lloret, asambleísta de UNES por Azuay. Buenos días, legislador. Bienvenido a Contacto Directo. Hola, Lenin, muy buenos días. Un saludo cordial para usted y para el país entero. Gracias. ¿Cuál es el rol que tienen los comités de la Revolución Ciudadana en estas manifestaciones? ¿Cuáles son las disposiciones que se les ha dado o no tienen nada que ver con esto? Bueno, los CRCs que habían en su momento se quedaron, entiendo, con Alianza País. Yo primero quiero rechazar, digamos, esas aseveraciones de las diferentes autoridades gubernamentales. Es el mismo libreto que utilizaron en las jornadas de octubre. Me parece que detrás de todo esto parece que están los mismos actores, empezando desde el comandante de la policía de aquel momento de octubre del 2019, hoy es nada más y nada menos que el ministro del Interior. Es el mismo libreto. Y yo siento, digamos, que el gobierno está equivocado en su estrategia. Es evidente que hay un malestar social, es evidente que el país no puede seguir paralizado como las circunstancias que hoy estamos viviendo, pero el presidente Lasso no sale de su burbuja. Aquí no se trata de Lasso versus Issa, del correísmo o anticorreísmo, no.
es el Estado frente a las desigualdades que se han generado fruto de que no ha atendido precisamente los requerimientos de los diferentes sectores sociales. Cuando los niveles de pobreza se incrementan en la forma como se han incrementado, 6%, eso significa 1 millón de personas que pasaron a la pobreza. Cuando vemos que los hospitales están desabastecidos, cuando vemos cómo los grupos de estudiantes claman por mejores días porque no pueden acceder a la universidad, porque se han deteriorado sus condiciones, se redujeron 100 millones de dólares al presupuesto de la universidad. Me parece que el gobierno tiene hoy en día que buscar los mecanismos y las salidas para esa difícil situación, y nosotros lo hemos planteado en primera instancia siempre. El primer mecanismo es el diálogo y luego habrá que buscar los otros mecanismos de carácter constitucional. Analicemos ese primer mecanismo que ustedes lo señalaron en el comunicado que emitieron. Le dicen al gobierno, dialoguen, cree verdaderos puentes de diálogo. Hay una comisión convocante con 300 organizaciones de la sociedad civil. Cuentan con el respaldo de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de otros países amigos del Ecuador. El gobierno ha dicho sí, ok, vamos, conversemos. La CONAIE, sin embargo, pone condiciones. ¿Quién es entonces el que dinamita la posibilidad de un diálogo? A ver, yo he escuchado la palabra diálogo desde el inicio de las movilizaciones, Lenin, pero de a poco el propio gobierno se ha encargado de desgastar la palabra diálogo. Dicen, vamos a dialogar desde el día uno, pero al día siguiente le meten preso a Isa. ¿Y qué hacen? Detonan, digamos, un conflicto mayor. Dicen, vamos al diálogo, pero luego plantean una brutal represión a la protesta social. Dicen, vamos al diálogo, pero al mismo tiempo se toman la Casa de la Cultura. Dicen, vamos al diálogo, pero inmediatamente militarizan la Asamblea Nacional. Dicen, vamos al diálogo, pero tenemos más de 3 muertos en el Ecuador. Entonces, lo primero que hay que generar son condiciones, y condiciones de confianza entre los diferentes actores, no desgastar la palabra diálogo, digamos, hacerle un frente, un paro a la brutal represión que está llevando adelante la Policía Nacional. Y del lado del sector indígena también mostrar una serie de apertura que yo le he visto, al menos en las últimas declaraciones de ISA, comparado con lo que fue el inicio de la protesta social. Yo encuentro una apertura. Se necesita generar condiciones para el diálogo, pero el diálogo no se puede dar mientras le siguen reprimiendo. El diálogo no le pueden dar mientras siga un estado de excepción que le permite tener una serie de mecanismos y limitación de derechos y garantías constitucionales. Ni mientras siga tomada la capital de la República, ¿no? E interrumpidas las actividades normales de quienes allí habitan. El llamado es un llamado, al menos desde la bancada de la Revolución Ciudadana, a dejar las posturas, las posiciones y buscar esos acercamientos que le permitan al país salir de esta delicada situación y crisis que estamos viviendo. Porque el propio presidente y todos los ciudadanos, digamos, nos damos cuenta de que hay una grave crisis en el país, y por lo tanto, lo responsable en este momento es que el presidente Lasso salga de la burbuja a la cual le han metido sus equipos de asesores. Yo siento, Lenin, que en el gobierno hay dos bandos. Un bando que está más pendiente de buscar esos puentes, de acercar hacia el diálogo, y me parece que en el otro lado hay otro bando que sigue las recomendaciones de Romo, reprime, judicializa y desinforma. Y a mí me parece que ese no es el camino bajo las circunstancias que hoy estamos viviendo. Juan Cristóbal, pero así mismo, como le dicen al gobierno que dialogue, lo instan ustedes a llamar a una muerte cruzada y adelantar elecciones. Si lo quieren fuera del poder, ¿por qué no invocan el 130 e inician el proceso de destitución? ¿O es que como no tienen los votos, entonces solo proyectan sus expectativas? A ver, Lenin, yo creo que hay un grado de prelación. El primer mecanismo creo que es un diálogo franco, abierto, sincero, en el cual acerque las posiciones. El segundo, es evidente que el país no tiene o no puede seguir paralizado y bajo las circunstancias que hoy estamos viviendo. Entonces, ¿cuáles son las salidas? Las salidas, al menos desde la bancada de la Revolución Ciudadana, siempre serán salidas constitucionales. Yo no veo otro camino. Y ahí se activan en este grado de prelación. Diálogo, el artículo 148, en el cual el presidente puede convocar a la muerte cruzada, o el 130 de la Constitución. Ese es el, digamos, no veo otras salidas, y ese es el nivel de prelación. Diálogo 148 y 130 de la Constitución, porque el país no aguanta más, el país no puede seguir paralizado y bajo las difíciles circunstancias que estamos viviendo. El pueblo enfrentado en las calles, y lo peor que le puede pasar, el peor de los mundos, es que se desangre
en las calles a través de la confrontación y la violencia a la cual le han llevado en este momento de los diferentes sectores. Y sobre todo la brutal represión policial que la hemos visto en las diferentes provincias del país, no solo en Quito. Ahora, ustedes hablan de brutal represión policial y parece que se olvidan cuando vivieron los levantamientos de la CONAIE, cuando eran gobierno. Hubo levantamiento contra la ley de minas, contra la ley de aguas, contra el irrespeto a la consulta previa que se implementó en Montecristi y que, pese a que Rafael Correa estaba en contra de ella y por eso la calificaba como novelería, sí se ha de acordar de eso usted que estuvo a cargo de temas de seguridad y de política en el Ministerio del Interior, que estuvo en la Secretaría de Gestión de la Política y que vivió las manifestaciones en carne propia como gobernador de la SUAI. Y recordará también de esa época, porque desde el gobierno al que usted pertenecía no llamaban a los manifestantes luchadores sociales ni reconocían sus reclamos como legítimos. Autoritarios, prepotentes, abusivos, les decían. Apéndice con poncho del MPD, les dijeron. Politiqueros, ponchos dorados, argolla, que eran una absoluta minoría que se creía con derecho de cerrar carreteras. Y les quitaron la sede de la CONAIE, por supuesto, y eliminaron del registro decenas de organizaciones sociales, pero eso no fue todo, porque desde que entró en vigencia el COIP en el 2014 hasta el 2017, acusaron a 2.187 personas por delito de ataque y resistencia. También acusaron a 198 personas de paralizar servicios públicos y a 43 por terrorismo. Uno de ellos por el terror que les provocó el que salga a protestar llevando un muñeco de cartón con la figura de un borrego. Y si quiere, Juan Cristóbal, también podemos hablar de los muertos en ese gobierno. Le recuerdo dos, Bosco Bizuma y José Tendetza. Entonces, sin justificar ningún exceso que ocurre en esta movilización, desde ninguna postura, desde ninguna posición, la pregunta es, ¿con qué cara ustedes se quieren investir el traje de defensores de la protesta social si se pasaron 10 años persiguiéndola? A ver, Lenín, luego de toda esa argumentación... No es argumentación, son hechos, Juan Cristóbal. Bueno, Lenín, yo le debo decir que más allá de lo que usted piense o lo que usted diga, el país jamás vivió las circunstancias que hoy está viviendo, con los niveles de desigualdad social que hoy son abismales. Las diferencias sociales en este momento se han alargado diametralmente. Digamos, las circunstancias a las cuales las ha llevado lamentablemente este gobierno, un gobierno neoliberal, no se han visto antes en el país. Más allá de las circunstancias que tuvimos que afrontar en la Revolución Ciudadana, siempre se tendieron puentes de diálogo, siempre teníamos medicinas en los hospitales, teníamos carreteras, teníamos unidades educativas del milenio que se construían y se inauguraban a diario, es decir, una serie de condiciones que hoy no las tenemos. Por eso el pueblo ecuatoriano está planteando y reflexiona, dice, no, con Correa estábamos mejor. Esa es la reflexión del común de los ciudadanos que hoy está en las calles, Lenin, le guste o no le guste a usted, pero eso es lo que piensa el pueblo ecuatoriano en este momento. Bueno, prohibido olvidar también, Juan Cristóbal, ¿eh? No se olvide, criminalizaron la protesta social, y no lo digo yo, lo dijeron en su momento. Siempre buscamos puentes de diálogo, organismos por eso de nunca derechos, llegamos a un nivel de conflicto como el de que derechos estamos humanos. El día la Comisión de hoy, Internacional de Derechos Humanos, Juan Cristóbal, a quien ustedes también denostaron en su momento y a la que ahora acuden buscando acciones de protección, medidas cautelares. Jamás le llevamos al punto en el cual esté el Ecuador en este momento. Siempre había puentes de diálogo, Lenin, siempre. Y sobre todo se garantizaban derechos en favor de los ciudadanos y de las grandes mayorías, no de pequeños grupos de poder o pequeños grupos económicos. Esa es la diferencia fundamental. Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de UNES, gracias, Juan Cristóbal, por acompañarnos este día aquí en Contacto. Gracias, Lenin, a usted. Gracias, Lenin. Y luego de la pausa, Nina Pacari, dirigente histórica de la CONAIE, con quien conversaremos sobre la posibilidad de dialogar entre la CONAIE y el gobierno. ¿Se mantiene abierta? ¿Están cerradas las puertas? Ya volvemos. El nombre de Nina Pacari es histórico dentro del movimiento indígena. Conoce a la CONAIE como la palma de su mano porque estuvo allí cuando se fundó y estuvo en la primera movilización histórica de 1990. Fue asambleísta constituyente en el 97, la primera mujer indígena en ser electa legisladora, ministra de Relaciones Exteriores, también jueza del Tribunal de Garantías Constitucionales, hoy Corte Constitucional. Buenos días, doctora Pacari. Bienvenida a Contacto Directo.
Buenos días, don Lenin. Buenos días al país. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Los históricos ex dirigentes de la CONAIE, ¿cómo leen lo que está ocurriendo hoy en el Ecuador? ¿Identifican alguna diferencia entre esa dirigencia indígena que logró cambios trascendentales en los 80s y 90s y la dirigencia de la CONAIE de hoy, que algunos leen como violenta? Más allá de lo que sean niveles de dirigencia, lo que está en el escenario nacional es que frente a la situación que ha habido en cada momento, ha reaccionado el movimiento indígena en búsqueda de la justicia y de la equidad. Y en este caso, las circunstancias actuales del país nos están señalando que la situación económica de los sectores populares es tan dura, fuerte, y con toda la cuestión de la crisis mundial que todos conocemos alrededor de la pandemia, ha provocado una crisis aún más profundizándola en los ámbitos económicos sobre todo, pero todo ese peso se lo ha estado cargando al pueblo ecuatoriano, no así a las élites. Y desde el gobierno anterior, por así decirlo, con leyes que benefician al empresariado, con donaciones de intereses, pero orientado a grupos de poder económico, pero cargando el peso, los digamos en este caso, pueblos indígenas, sector social. Entonces, más allá de eso, no es cuestión de dirigencias. Debe entender el país, no es cuestión de dirigencias, sino que las situaciones convocan de modo obligado para reclamar. Entonces, en el punto de vista que he lanzado como mandato por nuestras autoridades de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, de otras organizaciones indígenas y de otros sectores sociales, y el pueblo espontáneo en función de que no tiene dinero para alimentarse, para educar a sus hijos, para la salud, está en las calles. Y yo creo que ese es el tema central que hay que entender. Doctora Pacari, una encuesta de CEDATOS dice que hay una mayoría de la población que respalda la paralización. Pero hay una mayoría aún más amplia que no esté de acuerdo con las formas que ha tomado esta movilización. La violencia, que ya no es esporádica, y dicen que son infiltrados, pero esos infiltrados se esconden o se cobijan, al parecer, con los manifestantes. Y hay problemas del trabajo dirigencial. A más de esto, doctora Pacari, ¿usted considera que hay todavía espacio para el diálogo con el gobierno o otras deben ser las acciones a tomar? Bueno, en el caso de las vías que están de por medio, hay unas constitucionales, como ha señalado, y es muy claro que una de las razones en el artículo 130, numeral 2, está el de frente a una conmoción social puede actuar la Asamblea Legislativa. Pero si hay ineptitud también en ese ámbito y hay indolencia, claro, no se llega a nada. Pero es una salida constitucional. De todas maneras, el diálogo que ha fundamentado desde los pueblos indígenas ha sido histórico. Y si no hay ninguna otra salida por las inercias, también tiene que, en todo caso, acudir a lo del diálogo, pero generando condiciones. No puede ir a un diálogo en las circunstancias que están con muertos de por medio, con toda una represión de por medio, a un diálogo insulso. Tiene que ser un diálogo con resultados, como han dicho nuestras autoridades, un diálogo generando condiciones. Y a mí me parece ahí, don Lenin, que hay que tener otra lectura de lo que ha ocurrido el día de ayer por la tarde. Yo creo que a veces no se hace una lectura política. En la lectura política podemos ver qué escenario el día de ayer, y a eso me apego para decir que hay condiciones para llevar adelante un diálogo. Se da una marcha alrededor de Quito y llegan hasta la Plaza de Santo Domingo. Entonces, si esa condición hay, por decir, que se mantuviera la no represión, de hecho, estamos nosotros ante una condición que diríamos hay para retroceder en la represión. Pero por otro lado, el movimiento indígena también ha mostrado cómo va sin violencia. Cuando es el movimiento indígena, los sectores sociales que realmente están apelando por los 10 puntos de su mandato. Y también es una lectura política. Visto eso, a mí me parece que es fundamental que efectivamente quien tiene la batuta del poder, así el mandante esté en las condiciones en las que estamos, porque son los mandantes los que están luchando porque se respeten sus derechos, me parece importante que tiene que dar el primer paso el Poder Ejecutivo. Es sin duda, doctora Pacari, para generar condiciones, está por ejemplo, que su sitio
su espacio de espiritualidad, como es el arbolito, esté libre, sin represión, sin militarización, que la Casa de la Cultura, que ha sido su espacio, esté sin militarización, son las condiciones básicas para llevar adelante. Y el día de ayer, como se ha visto, es posible que incluso sin decreto de estado de excepción puede llevar adelante el diálogo. Por lo tanto, con la lectura de lo del día de ayer, yo creería que hay condiciones. Lo que pasa es que hay en la sociedad que se está exacerbando también desde grupos de, yo diría, de un conservadurismo, para ser reflexivos, ¿no? El de lanzarnos en que hay que regresar a la yacta, o sea, con contenido ideológico de represión en la palabra. Y ahí hay que acudir a la memoria histórica. Estos territorios de América Latina, del Ecuador, son territorios indígenas, pero por la propuesta de los propios pueblos indígenas, son territorios plurinacionales, son territorios de todos. No podemos estar señalando que él sí puede entrar o tales no pueden entrar. Ese discurso racista tiene que acabar por la convivencia, porque nos obligamos todos para cumplir con lo que ya no sería la realidad como de la diversidad, sino lo que también está estipulado en la Constitución. Queremos agradecer a la doctora Nina Pacari, dirigente histórica de la CONAIE, por habernos acompañado estos minutos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, doctora. Muchas gracias a usted. Y aquí terminamos este espacio de entrevistas. Las noticias continúan en Televistazo en la Comunidad. Nos volvemos a encontrar el día de mañana. Hasta entonces.